Vamos a seguir conversando con interesantes entrevistados. Ya nos acompaña Sergio Pérez, el presidente de los camineros de nuestro país. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, un agrado, pues. Bueno, cuéntenos cuál es su reflexión en torno a lo que está viviendo hoy día nuestro país. Van más de 100 días sobre este estallido social. Los camiones es uno de los gremios que se ha visto afectado. Bueno, ayer hicimos el lanzamiento de una organización nacional que se llama Ciudadanos por Chile, junto al mundo evangélico, junto a muchos otros gremios de la nación, y estamos pidiendo dos cosas fundamentales: restablecer el Estado de Derecho para poder seguir trabajando los buses y los camiones. Nosotros además integramos el Consejo Superior del Transporte junto con Marcos Carter de FENABUS, y también soy vicepresidente de la Multigremial Nacional que preside Juan Pablo Suet. Por lo tanto, todos los gremios, toda la gente de trabajo de la nación está pidiendo que el país vuelva a la normalidad. Y también estamos haciendo un pedido, una solicitud al Supremo Gobierno que se entregue o se restablezca la facultad de Carabineros de Chile, que pueda controlar la delincuencia, el terrorismo y todas estas cosas. Sergio, pero para ustedes hoy día está imperando el Estado de Derecho. El presidente Piñera dice que sí. Nosotros estimamos que el Estado de Derecho está muy débil. Nos siguen asaltando, nos siguen quemando camiones, nos siguen quemando buses, los asistémicos, siguen haciendo barricadas, siguen tomándose ciudades, siguen asaltando. Por lo tanto, yo no sé si el presidente estima que un Estado de Derecho, un país normal, tiene que tener estas características. Nosotros queremos que el país recupere la normalidad, y por eso es que vamos a recorrer Chile con distintas organizaciones para hacer conciencia en la nación, porque además se ha mentido a los chilenos de que con una nueva constitución se van a resolver todos los problemas que Chile tiene. Y esa es la mentira más grande, porque tenemos una constitución. Lo que aquí falta es que se hagan buenas leyes para resolver el problema de la equidad y que también exista una educación de calidad, porque ese es el mejor instrumento de movilidad social, y ojalá lleguemos a un pleno empleo, que esa es la mejor política laboral que puede haber. ¿Ustedes como camioneros, perdón, van a participar en el proceso constituyente? ¿Van a estar por la opción rechazo o apruebo? Nosotros vamos a participar de todas las actividades que la República nos requiera. Y si a mí me pide mi situación a título personal, yo voy a votar rechazo, porque creo que no se necesita una nueva constitución para resolver los problemas que Chile tiene. Fundamentalmente, como lo dije anteriormente, hay temas de equidad, hay un tema en la salud, hay un tema en la educación, hay un tema en la previsión. Entonces, yo no sé por qué el Parlamento hoy día, en vez de estar diseñando o viendo cómo van a ser las vacaciones, no se afana en trabajar. Los diputados y los senadores tienen que trabajar. El senador Quintana, que es el presidente de la Cámara de Senadores, con nosotros se comprometió a que iba a ayudar para sacar adelante, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas colaboren para proteger las fuentes estratégicas, las fuentes productivas. Y es más, él nos dijo, hay algunas carreteras, por ejemplo, como en la Araucanía, que debían ser protegidas por las Fuerzas Armadas. Senador Quintana, le llamo de nuevo, así como lo hice en otro canal de televisión, que cumpla la palabra. Sergio, ¿hay un buen clima hoy día para los acuerdos? ¿Usted cree que es muy difícil en vista a todo lo que estamos viendo diariamente en el país? Yo creo que no hay un buen acuerdo. Era fundamental que hubiese paz para poder llegar a este proyecto que los políticos se pusieron de acuerdo. Pero prioritario que haya paz. Si no hay paz, no puede haber justicia. Si no hay justicia, tampoco hay equidad. Por lo tanto, es prioritario, fundamental, que haya paz. Y para eso tenemos que restablecer el Estado de Derecho en la República. Sergio Pérez, presidente de los camineros, muchas gracias por acompañarnos. Un agrado saludarlo y siempre sus órdenes. ¡No nos vamos!